pero estos informes hay que leerlos con muchísima atención porque el Gobierno regional estamos para resolver problemas y especialmente para resolver problemas a la gente más necesitada y, por tanto, nosotros ponemos el máximo interés en este tipo de informes. Lo que sucede es que a veces los lees y luego sales por la calle, ¿no?, y dices, oye, pues esto que dice el informe, así como que yo no lo veo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un error de ese tipo de informes. Insisto que me encanta que existan para tomar nota y estar pendientes de la población más desfavorecida, que es nuestro primer objetivo. Pero esos informes tienen que ser más objetivos. Y si la población sale a la calle y ve que la Comunidad de Madrid es una región rica, que mientras que España crece un 5,9% el PIB, Madrid crece el 6,5%, que es la región más rica de España, y que sale a la calle y ve que existe pobreza y que, insisto, tenemos que luchar contra ella, pero ve que le dice, no, en Madrid hay 3 millones de pobres, y pues ¿por dónde estarán? Y lo insisto, a los que hay que atenderlos al máximo y es nuestra obligación y por eso me alegra que haya este tipo de informes para atenderles. Entonces, esa consideración sobre que es un motivo de un factor de riesgo el tener hijos, pues bueno, pues por eso la presidenta puso en marcha el plan de fomento de la natalidad con una serie de medidas realmente que no existían en otras comunidades autónomas, como esa prestación que se le da a las madres desde el 5º mes de embarazo, y en esa línea vamos a seguir. Nosotros no queremos que sea un factor de pobreza, ¿no?, tener hijos. Y bueno, no lo he podido ver el informe porque me han llegado noticias de que se había publicado, pero no he tenido tiempo de verlo. Pero insisto, yo creo que es importante que ese tipo de informes, el ciudadano que salga de la calle diga, ¿pero qué dice este informe? ¿De qué región? ¿Está hablando de Madrid o está hablando de otro sitio?